Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, hemos visto los fundamentos teológicos del culto a la Santísima Virgen María. Con esto tenemos claro que el culto a María es necesario. Estos fundamentos nos dicen que Jesucristo es el fin último del culto a María, que pertenecemos a Jesús y a María, que debemos revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo y llevamos este tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Por eso se hace necesario continuamente pedir la ayuda, el auxilio de nuestra Madre del Cielo para poder permanecer de la manera más eh, firme en nuestra fe, conservando nuestra gracia recuperando la gracia cuando la perdemos. Entonces a todo ello la Virgen está presta para auxiliarnos y debemos de tener con ella una relación de, de una devoción sana, de, de darle a ella el culto que, que merece, pero de una manera sana. Porque a continuación vamos a ver que hay dos maneras de relacionarnos con la Santísima Virgen María. Ser eh, de, devotos con una devoción deforme o devotos con una devoción sana. Y vamos a comenzar por analizar cuáles son las devociones del culto a la Santísima Virgen María. Presupuestas las cinco verdades que anteriormente vimos, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de monedas y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen. Y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda, no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Es por ello importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. También es muy importante conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación a fin de optar por ella. Hay, a mi pesar, nos dice San Luis María, siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen a saber. Primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. Quinto, los devotos inconstantes. Sexto, los devotos hipócritas. Séptimo, los devotos interesados. Es importante eh, que la escucha que vamos a hacer de la descripción de estas falsas devociones sea en un modo de interretrospección para poder nosotros, con toda la sinceridad de nuestro corazón, darnos cuenta si hasta el día de hoy en nuestra devoción para con la Virgen hemos caído en alguna de estas eh, características de falsas devociones y bueno, reconocerlo para después evitar continuar cayendo en ellas. Y decimos, los devotos críticos son por lo común sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a sus fantasías. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Vemos cómo en todas nuestras calles en este México... Que todavía es grandemente católico, encontramos imagencitas de la Santísima Virgen de Guadalupe en cualquier esquina, en cualquier negocio, en cualquier colegio, en las oficinas. Y bueno, esta es una forma de un amor eh, sencillo hacia nuestra madre, ¿verdad? Entronizarla en nuestros lugares, en nuestros espacios. Pero ¿cuánta gente critica eso? Yo quisiera compartirles que en la entrada de esta su casa tengo desde hace muchísimos años una imagencita de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y me enternece mucho mi corazón que a veces en las mañanas cuando salgo o en algún momento del día en que abrimos la puerta encontramos un ranito de flores, una veladora y nos ha tocado ver que la gente pasa en la calle y se detiene por un momento en la entrada de mi casa a, a honrar a la santísima virgen a mí eso me llena de, de emoción me da mucho gusto mucha alegría pero hay para quienes eso es irritante verdad y piensan que es de ignorantes entonces esta es toda esta gente crítica que no no aguanta esas manifestaciones de un amor piadoso que brota de un corazón que ama, ¿verdad? Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores, en forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos sobre pretexto de desterrar abusos ahora veamos a los devotos escrupulosos los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre rebajar el uno al honrar a la otra no pueden tolerar que se tributen a la santísima virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oraran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Esto es verdaderamente delicado. Nosotros sabemos por la fe y por el amor que profesamos a nuestra religión que cuando vamos conociendo a la Santísima Virgen, pues nos enamoramos de ella y de su admirable intercesión. Y sabemos que cuando acudimos a ella es precisamente pidiéndole que interceda por nosotros ante su Divino Hijo. Sin embargo, para los escrupulosos, pues la idea es que nos quedamos ante la pura alabanza a la Virgen, que también las merece. Pero nosotros tenemos la confianza de que cuando nosotros decimos María, ella inmediatamente repite Jesús. Entonces, queridos hermanitos, tengamos esa confianza, que siempre que acudamos a la Virgen, ella siempre va a tomar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras necesidades para alabar y glorificar más y más perfectamente a Jesucristo. No tengamos entonces el escrúpulo de reservarnos un, una devoción demasiado fría para con la Virgen por temor a que al alabarla más a ella, alabemos menos a Jesús. Luego vienen los devotos exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción. Porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte, que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen simplemente por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración, que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Cuidémonos mucho de este tipo de devoción externa, porque va a ir dejándonos cada vez más vacíos. Es decir, si yo entro a una iglesia con la finalidad de rezar el Santo Rosario, pero veo que no está debidamente eh, adornado el altar de la Virgen, que le faltan flores que no tiene la suficiente luz, entonces ya no me hace sentir bonito, esa parte externa no me llena y entonces no voy a hacer a ese Santo Rosario solo por amor a María, sino porque necesito yo sentirme bien. Es muy peligroso todos estos tipos de falsas devociones. Ya avanzamos entonces el día de hoy, sí, en los devotos que todo critican, que nada les parece, los devotos escrupulosos que piensan que por amar más a María aman menos a Jesús y los devotos exteriores que buscan solo sentirse bien ellos mismos al hacer una oración. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María.